Bueno, basta, ya arrancamos, chicos. Ahora sí, ahora sí. Con este juegardo, hola Servín. Ahí arrancamos. No tardé, ¿no? No, tardé poco, ¿eh? No tardé tanto. Vamos a darle, play. No recuerdo dónde me quedé, en qué parte. Ah, cierto, la secuestran a la... Habían secuestrado a la chica, a la chiquita. Voy a poner que capture solo el juego, a ver si me lo quiere capturar. Sí, y todo. Ah, cierto que te muestra como lo que pasó en el capítulo anterior, ¿no? Como para saber. Sí, te muestra, ¿no? Te muestra un poquito de dónde te quedaste. Esto voy a mejorarlo. Y no me di cuenta, podía mejorar. Por ejemplo, incrementa el poder de las bombas, no. Es el tiempo de consumo de una hierba verde, puede ser. Incrementa el poder de arma al estar agachado. Más efectividad de esquivar ataque enemigo. Ay, no me acuerdo cómo se esquivaba. No, acá había uno que quería. Incrementa el poder del primer disparo tras cambiar de arma. Incrementa la fuerza de ataque de palanca de Moira. Esa puede ser.
De ladrillo me andaba así a Turiel. Boludo, no me acuerdo los controles, me van a hacer bosta. Sigamos ahorrando. Opción adicionales. Trajes. Ah, esto quería ver, lo de los trajes. Sabía que habían trajes. Rodeo. Ok. Muchas gracias por el follow, Shinan. Superviviente, ninja urbana. Que es tan bueno. Comandante. Ok. Abajo así, ¿no? Sin traje, sin traje. Vamos a darle donde nos quedamos. ¿Cómo estás, Shinan? Bienvenido. En Twitch solo sale 1080, ¿eh? Si se te tilda mucho, puedes verlo por YouTube. Anteriormente en Revelations. Ahí está. 2. Claire Redfield, te vienes con nosotros. ¿Dónde nos han llevado? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Quién es? Pero si no se te tilda y podés ver a 1080, quédate ahí en Twitch nomás. Por favor, ayuda. Ya voy a quedar. Aguanta, por favor. No tengo padre. ¿Cómo lo sabes? He aquel detalle que no estaba en el informe. ¡Por Dios! ¡Es que no me escucha nadie! ¿Tu hija se llama Moira? Sí. Está muerta. ¿Cómo? Claro, nos quedamos ahí cuando le informa que la hija está muerta. Cuando que Moira está muerta. No, no, para, yo. Segundo episodio, no, nosotros habíamos avanzado más. ¿Qué pasó? Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. Escucha, cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Entonces, si muere Moira. Sí, pero. A ver, para. Moira. No. No me lo creo. No puede estar. Ay, no me acuerdo cómo era. Ok. Me acuerdo los controles, o sea, con esto me agachaba. Ok. Yo siento que esto sí lo hice, Moira, ¿y tú os llevabais mal? No, Moira es especial. Tiene un buen corazón. Dale, Servín. Apuesto a que vio en ti a Polly, su hermana pequeña. ¿Quién te dio la pulsera? No lo sé. Una mujer la usaba para hablarnos. Eso creo. Ya no estoy segura de nada. ¿Una mujer? ¿La autoridad? He leído el informe sobre su experimento. Tengo la sensación de que esto sí lo jugamos, ¿eh? O sea, esta parte. ¿Cómo era el cuchillo? ¿Cómo era para el ataque de cuchillo? No me acuerdo los controles, chicos. No me acuerdo los controles. Con uno se ataca. Ahí está, con solo clic. Bueno, más datos que no lo voy a leer. Ah, o sea, lo voy a leer cuando lo. Cuando esté. Cuando lo vuelva a ver al stream después. Ahora no, ahora no. Barry, mira. ¿Qué hay? Edward Thompson. Estaba en Terra 6. Joder, por esto le dije que no se metiera.
Espero no dejarme nada. Ay, ¿cómo me curo? Ahí está la hierbita con la Q, ¿era? ¿Qué, hace cuánto me pidieron este juego? Hace más de un mes. La primera parte. Están allí. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Hay algo ahí. Ten cuidado. En la pierna izquierda. En el lobby. Yo creo que esta me puede detectar, ¿no? Esta detectaba... Detectaba enemigos, ¿no? Así que nos conviene venir con ella. Y también detectaba cosas. Cosas escondidas. Por ejemplo, esto. La sensibilidad de la cámara es brutal, ¿eh? O sea, solo de la cámara. La mira está bien. Vamos con la chiquita a ver si encontramos cosas en el piso. ¿Vio la sensibilidad? Ok, Servin. Yo estoy tratando de acordarme los controles. Con el 1 me curaba. Ay, ¿con qué botón me curaba? Con la Q creo que era. Uy. Hay algo ahí. Ten cuidado. Hay más por allí. Uf, bien, bien, bien. Tranquilidad, tranquilidad. Agarramos a la chiquita, que haga sus poderes. No sé si había una manera de activarlo sin tener que agacharme. Con la R, con la E. Con la G. ¿Con qué botón se hacían los poderes de Moira? Pero es que no me acuerdo. Controles. Recargar, ok, tenemos 1, 3, claro, eso mira con zoom. No me acuerdo en qué botón eran los lo control de Moira para que se vea lo enemigo que están. Andar, mantener. ¿Qué botón mantengo? ¿Es una E? Ah, se corre con Alt. Ok. Giro rápido con la... icono, buscar con la E supuestamente. Ok. Es que Moira tenía una habilidad que te dejaba ver, viste, los objetos y esas cosas cuando se agachaba. Uy, para. Me agacho, pero no me marca nada. Me acuerdo que ella tenía como una visión, ¿no? Claro, ella tenía como una visión que te marcaba lo enemigo. No me acuerdo con qué botón era. Ah, con la T inventario. Claro, me marca cosa importante. Con la U. Voy a apretar los botones, ¿eh? Tienen que ser uno de estos. Ah, con la X doy la media vuelta. Ah, solo estar agachado. Ok.
que escuché que dijo que había otro. Mierda, necesito una llave. Que escuché decirle a Moira que había otro de estos bichos. Pues estoy agachado, pero parece que no, parece que estamos seguros. Había un mapa, había un mapa. Sí, había un mapa. Ah, pero ¿esto cómo era? Hierba por 3. Me falta hierba roja, ok. Me acordando de a poquito. Boludo, esto era todo un tema, ¿no? Porque está el torniquete que necesito para evitar desangrarme. El desinfectante. No, ya no vamos a acordar cuando moramos muchas veces y... ahí no vamos a acordar. Sí que había un caminito para morir, ahí está. Ah, ¿no? Sí, todo un tema de la curación es complicado, me acuerdo que me costó un huevo todo. A ver, Moira, encontrar la llavecita. ¿Hay un mapa? ¿O no tenemos mapa de esta zona? Este sitio está plagado. Ten cuidado. Bomba que puede usarse con Jiffy. La bomba llega enemigo a lo que le permite escapar, atacarlo sigilosamente. Ok, lo vamos a usar entonces. Bomba casera, bomba de humo. ¿Dónde están? Ah, ya los vi. Uy, casi me regalo ahí, casi me regalo. Casi me atrapa ese, ¿eh? De momento bien. No sé cómo, pero de momento bien, de momento bien. A ver, Moira. Ay, me marcó, ¿no? Hay uno ahí. Ten cuidado. Ay, no hablemos, que no van a encontrar. Sí, los controles de este juego son complicados. Todo lo que tiene las curaciones. Uy, viene para acá, viene para acá. Vamos a hacer la vueltita. Menos mal la Moira no la detecta, ¿no? Porque se está corriendo la vida, Moira. Ya, ¿no? Creo que esos son todos. No, está bien, esta parte no la había jugado. Pensé que sí, pero no. Listo, ya está, están todos. Zona limpia, zona despejada. Ahora falta que Moira encuentre cositas. Ah, pucha. Pensé que había otra cosita. ¿No puede subirse ahí arriba? A ver si encontramos un lugar para que pase. ¿Ve? Es por ahí la escalerita, o sea que estamos... tiene que ser por acá. Ahí está. Tiene que ser por ahí. Ahí está la llave. Una cajita. Ah, cierto que puedo empujar caja, gracias.
Me había olvidado de eso. Yo pensé que la tenían que subir y que vaya. ¿Qué será eso, no? A ver. Le debí cambiar la esquina a la chiquita. La que tenemos acá. Tenemos una nueva arma. Uy, un rifle. Este lo quiero en el 3. Está en el 3. Perfecto. Ayúdame. Ayúdame. Por acá. ¡Ay, qué cerquita! ¿Algún tip para esta parte? Mirá, al lado otra vez. A mí dijeron que cuando esté por pulsar cambia el color esto. Ah, listo. Ya entendí. Ya entendí, Ya entendí como me dijeron. Si se vuelve rojo, no va. Casi sigue así de ese color. Mira, se volvió rojo justo al final. Sí, tengo que darle. Y si se pone rojo. Ahí está. Pieza de mejora. De 10. Eso debería dárselo a ella, ¿no? Porque yo tengo el inventario lleno. Que tengo la llave y vamos a usar a la chiquita a ver si encuentra cositas que no encontró Barry. Y nos vamos. Esto debería ayudarnos. Que tengo la sensación que cuando salgamos nos van a atacar, ¿no? La cosa rara que he visto antes creo que se puede romper. ¡Ah! Gracias. Ya sé cuál decir. La que estaba acá. Símbolo de la torre. Mira vos. Por acá era el caminito, ¿no? Salimos. ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí, cerca de la torre grande. No, tendría que ir con ella para ver si encuentra algo, ¿no? Porque a ella le brillan los objetos. Entonces voy con ella. Porque a la que le brillan los objetitos es a esta. Conviene más venir con ella. ¿Ve? Ahí le brilló algo, por ejemplo. Un lío con la cámara tenemos. Ahí va. Tiro. Vamos con la chica entonces, que no me acuerdo el nombre. Y a Barry lo usemos para la pelea nomás, o para encontrar cuando encontremos objetos. Es más, la chica puede agarrar el objeto ahora que me di cuenta. ¡Monstruo! ¿Qué? ¿Dónde?
Por ejemplo, acá hay algo. Justo ahí. ¿No lo ves? ¿Qué agarré? Ah, ya. ¿Hay bichos invisibles? Claro, ahí se ve, ¿no? Pero no me atacan. O sea, ya los voy a ver con la chica. Si atacan, ¿y cómo para verlo? Ahí tenemos el mapita. Con la chica y disparar rápido a Barry. Pero, o sea, ella dice, ahí está, ¿no lo ve? No lo veo, posta que no lo veo. ¿Aquí qué agarramos con ella? Natalia se llama la chica, ok, ok. No me acordaba el nombre. Creo que alcohol, esto no tendría que llevar Barry. Ve, lo escucho, pero no lo veo, ¿eh? Viajero, gracias por el follow, va, bienvenido. O sea, escucho a los bichos, pero no los veo. Eso que te agachadito, ¿eh? Ahora tenemos un mapa que te indica por dónde. Ve, lo escucho pero no lo veo. Supongo que esto tiene que correrlo Barry, ¿no? Se te marcan amarillo en rojo cuando te van... Cuando me van a atacar. Se marca amarillo o en rojo. Ah, ok. Era por acá el camión, no lo encontraba. Y ahí con la chica. La vista se me está... Barry, hay algo justo ahí. No sé lo que estás viendo, pero dime dónde. Te decía en Twin, dale viajeros. Muchas gracias. Ah, ahí está, mira, está el rojo, sí, sí. ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Sigue! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Dispara! Facilito, bache, pero no tengo tantas balas, ¿eh? Monstruos invisibles. ¡Ah, oh, me encanta! Espero encontrar... ¿En cuál de los dos viajeros, en el personal o en el que de Fortnite? Vale, después. Arre. Yo la... No, pero la... Ay, es que no sé, no me acuerdo bien. ¿Quién es la que encuentra bala? ¿La chica que no? Acá vuelvo. Ah, cuando soy Barry, la vista se me nubla cuando hay uno cerca.
Ok. El de Fortnite. Ah, ok, ok. Ah, de ahí viste la historia del streamcito. Ahí está, ¿eh? ¿Es ese? ¡Se está acercando! ¡Dale, Moira! ¡Decime dónde! Complicado, ¿eh? Qué raro está el de Last of Us, ¿sí, no? La chava ya encontró bala. ¿Tengo que ir agachadito o así yendo así la puede encontrar balas? Eso no me acuerdo. Sé que le brilla, ¿no? O sea, cuando hay algún objeto escondido, brilla. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Qué es eso? Sí, es un Resident Evil. Así nomás y le brillan. Ah, mira. Uy, de lo que nos salvamos. Me sigan con la barriguita. Ah, son tipo mina. Sí, es el Revelación 2. ¿Lo jugaste alguna vez, Ezequiel? Yo jugué el 1. Bueno, acá estamos en el 2. Nada más agarramos el mapa de la zona, Pase tibia explorando, a ver si encontramos. Mira, acá podemos mejorar, por ejemplo. Alguien ha destrozado este sitio. ¿Qué coño ha pasado? Allá estaba en el lugar que estaba Claire. Pasar y voy a mejorar. El retroceso, ¿no? Tengo. Supongo que la pistola. Debe ser para esto. Anti retroceso, sí, es para esto. Ahí está. Tomá. Fue solo el re, el 4 y el 5. ¿El re? ¿El 1? ¿El remaster o cuál? Ah, me dijeron que vaya normal, ¿no? No hace falta agachar. Con la que sí looteamos montones con Claire, ¿eh? Con Claire tenemos muchas balas. Con Barry, bueno, la que tenemos ahora. Igual yo creo que... Ah, no, no. Iba a decir que creo que Barry encuentra las balas así nomás, ¿no? Pero... Ah, agachoso para ver zombie. Muchas gracias. Muchas gracias. Me re sirve, para ir más rápido. No, el remake está muy caro. Yo lo tengo, pero no me alcanza para comprarme el DLC, che, el de Ada. Está a 5000, o sea, puedo, pero... el problema es que la cuenta la compré, ¿viste esa que te venden en Mercado Libre? Que es como cuenta secundaria, bueno, esa. Entonces no da a comprarme el DLC en una cuenta que no sé si la voy a tener siempre. Si se pone rojito es porque ahí no va. Uy, mira, le atinamos. Mira. Yo siempre me compré físico. Pieza de mejor especial. Toma, Barry. No puedo, está llenísimo. Vamos a hacer que construya algo, a ver, construite... Bomba trampa, trae al enemigo. Ok, construiste, no, no me alcanza. Me alcanza para una de estas. Causa intensa, cóctel molotov con alcohol. Tengo dos de alcohol. Ah, hacete esto. Y ahora le pasamos.
El FIFA 23 digital. Ah, sí, estaba en oferta hace mucho. Sí, sí. Aturdir nivel 1. Eso puede ir para la pistola. Y yo uso mucho la pistola, ¿eh? Va para cualquiera. Messi. Pues uso mucho la pistola. Vamos a meterla a la pistola, ¿no? Decía avanzar, encontrar tipo bolso para Barry y Natalia. ¡Ah, buenísimo! Mosimo con la borreguita, que ella es la que encuentra cositas, ¿no? Ahí está el mapa arriba a la derecha. Tengo que ir al puntito azul. Objetivo, puntito azul. Ah, ya sé dónde está ese lugar. Tengo que subir las escaleras, ¿no? Que subimos con Claire hace un mes atrás. El remedio está a 50.000. Ah, pero en Play, ¿no? En PC está a 20 lucas, pero igual sigue estando caro. Aunque ahora está en oferta a 14 lucas, pero igual sigue estando caro. Creo que era por acá. Aquí está la escalerita. A ver si encontramos. Ahí hay algo, ¿no? Creo que allí hay algo. Del otro lado. ¡Qué agarré! Sí, yo tengo, o sea, tengo para comprarme el DLC de Ada, pero la cuenta, o sea, era una cuenta, ¿no era por acá? Acá está. ¡Ah! ¿No está en la escalera ya? O sea, no da, ¿viste? Comprármela haciendo una cuenta secundaria. ¿A cuánto hace stream? Yo todos los días hago. Igual digital comprar Play directamente porque todas las tiendas de videojuegos se pasan con la diferencia que quieran hacer. Claro, el tema que el escuché, bueno, yo sigo la, el cosito azul, Yo que sepa está... El camino es por ahí. ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! ¡Ahí no! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Dispara! Por acá, entonces. Che, me estoy quedando sin bala de pistolita. Bueno, mi leyenda así todo es más barato y dale, me está miedo. No, pasa que el tema... Que yo me iba a comprar el R4 Remake y dije, lo voy a comprar en stream después de la demo. Olvídate, estaba a 7000. Estaba a 7000. Yo dije, lo voy a comprar en stream después de jugar la demo. Cuando pasó la demo... El juego se fue... A 20 lucas. No pude comprarlo ya, tuve que comprarlo en por Mercado Libre, ¿viste? Por una cuenta así tipo secundaria, que juega, entras a Steam pero en modo offline. Sí, mucho impuesto. Creo que era en la puerta que usaste vos. ¡Rompieron el orto! Mal, boludo, cuando vi el precio dije, no, de 7 a 20, un montón. Sí, lo tengo, pero quiero comprarme el DLC, pero como una cuenta... Que no es mía, no me convence comprármelo, ¿viste? No, puede que también. Ay, ¿con qué botón se activaba la linterna? Espero que lo active solo la máquina. ¿Qué timing? Sí, sí. Ay, ¿con qué letra se activaba la linterna? Barry, prende... ahí la prendió, bien. No me acuerdo con qué botón, creo que era con el click, no. No era con clic. ¡Que viene el monstruo! Ah, también los perritos están invisibles ahora. ¡Qué locura! Y me he quedado sin bala encima. ¡Que viene el monstruo! Dale, Natalia, encontra balas, por favor. Es que la nena tiene poder. Es un arma biológica, la nena, por lo visto.
por ejemplo, puede ver al enemigo. ¿No vas a tener frío? Estoy bien. ¿Dónde están tu papá y tu mamá? Murieron. Enterrados. Ah, se camuflan. ¿Estabas allí cuando la ciudad se vino abajo? Lo siento. Las cosas no han sido fáciles para ti. Eres muy valiente. Gracias. Es mi responsabilidad el proteger a gente como tú de bioterroristas. No deberíamos haberte fallado. ¿Y dónde acabaste? Terra Safe me buscó un hogar. En unas instalaciones. Lo siento, Natalia. Es 11. No es 11, boludo. Es 11. Sí, es 11. Bien, munición de pistola, te amo, juego, te amo. Te amo, juego, te amo. Viejo verde, ¿qué decía? Ah, por el parte. Y puede ser, ¿no? Puede ser, y puede ser. Cuando le dijo que su misión protegerla. ¿Cómo así, Barry? No te tenía. No te teníamos así. Una humita, pólvora ahumada. No sé por qué me recuerda a humita. Y nada que ver, boludo, la humita con la pólvora. Es aliado. Alerta de violinista. Primero ocurre? Con Jill, ahora con... con Natalia, ¿no? Esperándote. Nada. Nos vamos. Ah, no lo escucha, Barry. No escuchaste nada, ¿no, Barry? Está... no es buena señal, lo único que sé. Hay algo ahí, ten cuidado. Pero está del otro lado, ¿no? Hay muchas trampas. ¡Ah! Ya sé dónde estamos. Acá se separó Claire de Moira, ¿no? No, de otro, era otro. Acá subió. Y el policía como que no pudo subir, entonces siguió de largo por ahí. ¿Era un policía o era Moira? No me acuerdo quién. No, un compañero de Claire era. Nos estaban ¡qué cagada! ¡Mierda! En la pierna derecha. ¡Uh! Y esta. ¡Uh! El monstruo. En la cabeza. No, boludo, yo no puedo. El mago no se puede liberar. O sea, eso de mago no se puede. O sea, te agarra y cagaste. El mago no se puede. Bajó, ¿no? La voz del pibe que se estrelló en el helicóptero. ¿La voz de quién? Del... ¡ah! Ok. ¿Por acá será el camino? Pero... sí, debe ser, ¿no? Pero acá me dejaba subir. Claro, empecé y no me puedo liberar. Ve acá me salía... ah, no, no era para subir. Pues me salía F, ¿eh? Se tenía que transformarse por el miedo. ¡Ah! Ah, ok. No, dos caminos, no, boludo. ¿Cómo digo cuando me dan dos caminos? Vamos por abajo. Mira que me escuchó. Están dentro. Ten cuidado. Esperemos que pase. Es un mini jefe ese, que tenía que transformarse por miedo. Ah, ok. Dale, Barry, que es ahora. Retirada estratégica. El mapita. ¡Ay, pará!
En la cabeza, lo doy en la cabeza. No te puedes liberar, boludo. Es que no te puedes liberar en... con la Q se te cura. Dios, qué mal que la hice, ¿eh? El tema es que cuando te agarra... El problema que somos... El problema es cuando te agarra. Porque no sé por qué en teclado no te puede liberar bien del agarre. Tela bien, eso sirve para la hemorragia, ¿no? ¿No tengo hemorragia o cómo sé si tengo hemorragia? Por la duda me hago un torniquete. No sé si tengo hemorragia, ¿no? ¿Cómo sé cuando tengo hemorragia y cuando no? Te sangra la gola. Claro, ahora puede ser que a veces me pase eso y ni enterado, ¿viste? Bueno, esa puerta está abierta, pero había otro camino por arriba. Ah, se ve sangre en la pantalla, es cuando estoy herido, digamos. Ok. Acá también hay enemigo. Taladrin. Ah, bien. ¡Ay, no! Ya sé, taladro inusual, decía. Ok. El bicho, ¿no? El tipo con taladro, que se parece al del Resident Evil... Villaje, ¿no? Villaje. Ok, parece que ya tengo que ir por ahí, pero con Claire. Este lo tiene en la pierna izquierda, ¿no? Para saber... Pierna izquierda. Y le tira la piedrita. Pará, ¿qué haces? Como camino por ahí. Me parece haber visto. Lo azul es para que ella cargue, ¿no? Sí, lo azul es para que ella cargue. Mira cómo se te pone. ¡Que viene el monstruo! Ok. Tiene el punto expuesto. ¡Uh! Chocamos. Hoy es un gran día para... ¡Dale, boludo! ¿Pero por qué me sale eso? ¡Dale, man! ¿Tanto iba a durar? No, de nuevo. Ah, este es el que explota. Ay, qué cagada. Ay, boludo. En la cabeza. No veo un culo. No veo un culo. Encima te agarra. No veo un culo. Lo mejor sería que me mate, boludo. Sí, nos revimos ahí, boludo. Nos revimos. Lo mejor sería que me mate. Ok. Molotov. No, para todo de nuevo. ¿En serio? Están dentro. Juego de mierda. ¿Cómo hago para limpiarme la cara tan rápido? ¿O no se puede? No, es que mirá dónde está.
Sí, yo tampoco. Tampoco me acuerdo. Como este Hollow fue la primera parte hace un mes, no me acuerdo cómo era. Me vio, no sé cómo, pero me vio, así que la borreguita que me diga dónde está su punto débil. ¡Viene el monstruo! En la cabeza y todo, con pistola nomás. ¿Cuándo juega ese Pate Ways? No salió gratis, ¿viste? Qué garrón. Creo que de momento no. De momento... no, no creo. Muerto uno y el otro transformado. ¿Dónde está Leon o Chris? Cuando se lo necesita. Está la hermana de Chris, ¿eh? Está Claire. Ahí va. Ah, pará. Vamos a hacerlo así, mira, toma. Con la Z se acerca. El lobby. Ahora porque ya después. Aprendimos, lo bueno que aprendimos. A ver... qué cagada, boludo. Bueno, la cabeza, ¿no? Su punto débil en la cabeza. A ver si no me ve. Y sale... ah, pero para subirme. Me cago. ¡Me cago, boludo! Uno, dos, tres. Ya le había calculado cuántos tiros necesito darle en la cabeza. Este también. Tres en la cabeza. Uno, dos, tres. Listo, a encontrar bala porque estoy sin nada, ¿eh? Qué bien la hicimos con ese gigante, ¿eh? Me acuerdo que teníamos el francotirador y dije, toma. Hay que encontrar, a ver qué encuentra. Estamos un experto en esto. Mirá, no, eso fue... o sea, sabemos cómo abrirlo, pero eso fue suerte, bien. Boxa extra para Natalia, no, Barry. Ah, es para Natalia, ok. Toma. Es lo que vos decías. Decime tu nombre. Chinan, ¿puede ser? No juego ya Arena of Valor. Ya no juego, ya no estoy jugando ningún jueguito de celu. China, ah, ok. Es China. China. No, ¿qué dice Ezequiel? Ok, yo vine por ahí. Che, no encuentra nada esta, eh. A ver si subiendo. Porque vi que acá me salía E con Barry. A ver si arriba hay cositas. ¿Sabes qué? Creo que debía haber subido. Creo que había que subir, ¿no? Wow, igual, creo que le hicimos bien. Munición de pistola. Una famosa China Ortega. Es esa mexicana re linda, ¿no? Si no me equivoco. Pero no es China, no es Xena. Bueno, continuamos. No hay nada arriba ya. Chequeamos. Nos vamos. Arre. Eso es lo que intento, pero no sé por dónde irá. Estoy viendo el mapita. Ah, Xena Ortega, la de Merlina. Me confundí con Jenny y con la otra. Ah.
Es que vi que estaba cerrada la puerta, entonces se deja nomás. Munición rifle asalto, qué bueno, me hacía falta. Después de la... Ah, no, pero no morimos. O sea, morimos, pero no... No en esa línea temporal. Arre. No me gustan que los mapas sean tan grandes. Si tiro algo ahí... Que no hay nada ahí, ¿eh? No es necesario ir. Vamos a hacer el mismo camino que hicimos con Claire. Ya, eso se lo voy a dar a este. Pasar. Torniquete, mira. No puedo pasarle, ok. Tenemos el inventario llenísimo. Hay algo ahí. Ten cuidado. En la zurda, ¿eh? Ok. Tranca. ¡Bumba! Uy, pará. ¿Y este dónde lo tiene? En la cabeza. ¡Bumba! Uno, dos, tres. Si acá funcionará lo de... No, acá no funciona el R4, que era apuntar y pausar. Guarda que explota. No. Acá no funciona lo de pausar para disparar. Ah, y esto estaba buscando hace rato. No fue canon, ¿qué cosa? En el R4 Remake, vos cuando disparás, pausás. Y poder ajustar bien la mira y todo. O sea, mientras apuntabas pausando para ver si le das o no. Para el francotirador te resirve. Está mal. Uy. ¿Por qué sale así? ¡Prendí la luz, Barry! ¡Prendeme la luz! No sé con qué botón se prende la luz. Guarda. Pero no lo veo. Prendeme la luz, Barry, no me lo apoguís. Yo no sé con qué botón se prende la luz. Retrucho, no, sirve para los runcitos. No quiero ir sola. ¿Puede ser que haya algo ahí? Lo dejamos, No quiero milonga. Toma, nos refuimos. Y ahorramos munición. ¿Puedes verlo bien al stream? ¿Me seguí el que tengo en internet de la NASA? Ah, eso iba a decir, movistadores, sí. Eso, parece movistadores. Pasa que Twitch me quitó las calidades, che. Va fluido, sí. Te sale la calidad máxima. Lo estás viendo a 4K. A 1080 lo estás viendo. Eres falsa. Como besito de suegra. Aunque esté a 720 me alcanza. Claro, está a 1080p. Está a calidad máxima. El problema es que no salen las otras. Es el problema. O sea, mayormente te salen todas las calidades. ¿No había agarrado yo una mejora? Pues no. A ver, dame esto. Pólvora ahumada, comida de botella vacía para crear una bomba de humo. ¿Sabes que sí?
¿Sabes que sí? Ah, creo que no hace falta cambiar. No tengo. Claro, no tengo la botella. ¿Por qué no tengo botella? Tengo. Zafamos. Esta me está estorbando, Me gustaría sacar la bomba de humo. Pero bueno, voy a pasar esto. Bueno, que no se la tome, ¿no? ¿Qué más tenemos? Munición de Magnum. Torniquete. Evítate de sangre. Usarse en posesión de tu compañero. También curar a tu compañero si está cerca. No. Peligroso darle que lleve eso, El bonero está cambiado, no hay bonero. Aquí vi a Moira. Bien, vamos por aquí. Esta chica le dijo a Barry que Moira murió. Moira está re muerta. La luz azul. ¿Qué tenemos acá? Químico oloroso. Ahí, nos lo llevamos. ¿Qué es lo que no puedo pasar por ahí? Vamos, mejor. Taladro industrial, ok. Me tiene que salir el bicho ese gigante. ¡Che, en serio! Ah, sí puedo. Tendremos que buscar otra ruta. No, pues, es un ascensor. Claro, ¿qué me voy a meter ahí? Ahí necesito el taladro, o sea, necesito al bicho ese que me venga. Es un laberinto, es un laberinto. Ah, cambié una puerta, qué ciego. Ah, paso por ahí, Lito, ya vi cómo es. Munición francotirador, joya, eso faltaba. ¿Cuántas nos dieron? Dos. Mirá, justo las dos que nos faltan. Moira, bien. No, Natalia, Moira es la otra. ¿Quién anda ahí? Silencio. Munición de rifle de asalto. Están los movistadores. O sea, se lo escucha, no se lo ven, pero... Uy, está ahí arriba. Tengo que abrirle la puertita a Barry como sea. Solo subo con Barry, me quedó bien en claro. Clarísimo. Ya voy, Barry. No encuentro el camino y hay uno que me sigue. Hay otro ahora. Uy, Dios, se está llenando de bicho esto. Ah, está abajo. Debe estar la puerta acá. Ay, qué tonto. Estaba acá nomás. Vení por acá, Barry. Está arriba. Pero por acá. Se le vea con el rifle. O sea, es que posta tengo más vale el rifle. Porque acabo de encontrar un cargador más. No estaba cerca, no me asustís. Está cerca, dice. Estaba re lejos. Ay, prendeme la lucecita, Barry. No prende la linterna, boludo. Prendí la linterna, Barry. Ahí está. No me acuerdo con qué botón era, No me acuerdo con qué botón se prendía la linterna. Bien, Rubí. Bueno, supuestamente la hija de Barry, la borreguita, nos dijo que murió, ¿no? Y ahí quedó todo. O sea, yo tengo mi sensación, o sea, yo creo que Claire y Moira estuvieron acá, pero hace mucho tiempo. Ahora no, hace un montón.
Ahora ya no. O sea, ya se fueron. Como una onda, como en el Revelación 1. En el Revelación 1 pasaba algo parecido. Rápido tengo que abrir la puerta, ¿eh? Paso y le abro rápido. Vení, Barry, vení, vení, que hay uno ahí en medio de todo. Ahí viene. Con la luz, con la linterna apagada. ¡Se está acercando! ¡Ahí! ¡Dispara! Que posta, tengo más balas de rifle, porque es más, acá tenemos uno más, mira. No, tiene un montón, Natalia, de balas de rifle. Es más, pasame estas. Estas, pasar. No, un montón, Hicimos bien en cambiar de arma. Espectacular, espectacular. Puedo hacerme hierba verde por 3, toma. Allá hay uno de estos cositos de los coleccionables. A ver qué me encontramos. Todavía queda una subida más, ¿no? Todavía queda una subidita más. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso es de Moira, ¿no? No lo puedo agarrar. Vale. Ok, estamos bien. Estamos muy bien. Pensé que no hay nada más acá. Hay que seguir subiendo. Sí, hay que seguir subiendo. Menos mal está este acá muerto. Todo muerto. Mira, por acá no vine. Porque me... O sea, me hace acordar que tengo que subir. O sea, me muestra dónde está el camino. Más vale que haya subida por acá, porque si no, voy a estar en un problema, ¿eh? Lo siento. Perdóname. Creo que es el del taladro, ¿no? El que habla. Esto tiene pinta que se puede romper tranquilamente. Acá está el del helicóptero. No me gusta para nada. Munición de pistola, agarra los barcos. Esa pared de madera ahí no me gusta para nada. Gracias, no sé XD por suscribirte. Sí, ¿no? Parece que la puedo romper. Porque no hay nada más después. Está llegada por el otro lado. No puedo acceder todavía. Ya looteamos todo. Ok, Barry, dispárale. Uy. ¿Cómo la rompo? Entra y escucha, ahí está, mátalo. Ahí está. Detrás de ti, imbécil. ¿Ya tengo que gastar una de mis bombas o disparando nomás? ¡Ah! Vaya, menuda forma de aparcar. Solo espera. Ya me imagino. Que cuando esté contra el jefe. Ok,
que sí quiero saber es que yo me hice esto, ¿viste? Hierba verde. Por 7. Ah, son las rojitas. Tienen botellita. Tengo para hacerme. Esta que hace intensa explosión infligiendo gran daño. No, la molotov me gusta más. ¿Dónde está el jefe? No sé, ¿dónde está, jefazo? Igual no entendí bien, o sea, tiramos. Ah, ya. ¡Ay, qué tarado! Otra sala. Por razón encontramos botella vacía. Ah, ya. Uy. F me sale. F, ¿por qué? ¿Qué hay? Ah. Uy, guardando. ¡Ay! En la pierna, en la pierna. Así que esto es lo que les ha pasado. ¡No, mierda! Espera, ¿en qué pierna era? Ah, en la otra. Fíjate, Natalia, por el equipo, por el equipo. Ay, me equivoqué de botón. Es como un Birkin, ¿no? Es como un Birkin. Toma. ¿Dónde, Natalia? ¿Dónde? En la mano. En el abdomen. Ahí era que no. Ah, pero tiene que ser de... ¡Ay, cierto que tengo una Magnum! ¡Toma! La bosta la Magnum. ¡Facilito, pa! ¡Arre! ¡No! Pero para, este no era... Ah, me voy a detenerme el taladro industrial. Bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades. Esta tenía munición de Magnum, ¿no? Oh, mira, lo positivo es que liberamos espacio. ¿Este no era el que se fue corriendo cuando se separó de Claire? Sí, ¿no? No vi mal, había por acá cuando entramos. Habían unas cajitas para romper. Por ahí podemos continuar, ok. A la motosierra no hay que tenerle miedo, solo respeto. Ah, boludo, tenía una motosierra, ¿no? ¿Por qué nadie hizo el chiste de Milei? Claro, por acá ya volvimos. Ahí está el muro. O sea, ¿había visto un cajoncito de eso que rompí recién? Antes de que aparezca el bicho. Creo que era por acá. No, no era por acá. Bueno, no sé, ya fue el ese, ¿eh? Ya fue el cajoncito que había visto. Puta, apareció el bicho cuando lo vi. Que por acá se vuelve y por allá no. Y por acá se sigue. Ya tengo el taladro, o sea que podemos
abrir varias zonas, ¿no? Que se necesitaba un taladro. Te recordaba el doctor Salvador. Es verdad. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¿A dónde vamos? Se preguntarán. No sé, yo voy donde estaba el taladro. Había una puerta que se abría con un taladro. Ahí estoy yendo. ¿Dónde era? Te la debo. Pensé que era por acá. No me deja volver. Qué bueno. Qué bien. Bien juego. Bien. Esa no quería, pero bueno. Acá. Se me tapó el mate. Qué bronca. Abajo creo que era. Sí, sí, era abajo, era abajo. Después había otra. Por donde veníamos. Había otra. Pero no, olvídate, no me acuerdo dónde está. O capaz ahora vamos a esa, ¿no? Capaz todo se conecta. Dale, 11. Silven, gracias por suscribirte. Bienvenido. Creo que se están suscribiendo por el short que subí más que por el stream en YouTube, ¿eh? Parece que le está rompiendo el short. ¿Arre? Acá, ve, acá nos quedamos. Con Claire nos quedamos en esta parte. Eso Barry lo puede cargar, ¿no? A ver. No. Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¡Claro! Bueno. ¡Claro! El Terra Safe que me rescató. Me pregunto si Moira llegó a la torre. Seguro. Palito Salado, gracias por suscribirte. Vamos, bienvenido. ¿Qué encontramos? ¡Claro! Acá nos separaron. Estábamos con Moira. O sea, nos separaron a Moira. O sea, a Claire de... A Claire con de Moira. Nos separaron a la chica, a la niña. Que muchos caminos. Vamos corriendo, me olvidé que podíamos correr. Se me está trabando, soy yo. Puede ser que seas vos porque. Como está 1080p en Twitch. O tal vez puede ser mi PC, aunque lo dudo, porque un jueguito no pide tanto, ¿no? Requisitos. Este, digamos. Sí, son sub de YouTube, sí, sí. Puede ser el short que subí. A ver, por la duda. Okay, chequeamos que este esté todo en orden. Ha cambiado. Sí, bastante asqueroso, ¿eh? ¡Esa! ¿Pero qué tenemos aquí? Me encanta cuando nos sale a la primera. Es esmeralda. Tengo para mejorar un montón, me parece. Sí, sí, tengo para mejorar un montón, ¿eh? Un montón tenemos. El ruido del viento igual que el Red 4. Es verdad, boludo. Sí, 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 sí. Voy a fijarme con qué botón se prende la linterna, al menos, boludo. Uy, controles. Teclado. Recargar, preparar bomba. Mira. Cambiar bomba, que tengo todo como que hacer. Adelante, paso lateral, sprint, agacharse. Acción. ¿Cómo sería linterna, no? Estaríamos buscando linterna, linterna. Apaga, encender luz. Ah, con la Z. Menos mal me fijé. Olvídate, boludo, que iba a descubrir. Era con la Z. Menos mal me fijé, ¿eh? Si no,
No, más, no, no encontraba más, ¿eh? No encontrábamos más. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Tranquilo, se estabilizará. Arre. Mira el... ¿Y eso? Ay, qué turbio, ¿eh? Espera, me agacho por la duda. Mira las muñequitas. Ah, son muñecos, boludo. Yo pensé que posta era un bebé. No, reto. Jefe, ¿no? Jefazo, jefazo. ¿Será el hombre bueno del que menciona la chiquita, Natalia? O Once, como le decimos. Ah, qué triste que se me haya trabado el mate. Wesker. Me da asco. No quiero verla. ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. ¡No! ¡Ela! ¡Amber Heard! ¿Qué? ¿Dos Wesker? No me jodas. ¿Cómo? ¿Es canon esto? Así que has venido. ¿Es canon la Wesker mujer? Ahí está, mira. Natalia. Natalia es un clon genético de Wesker. En Revelations 2. Espera. Esto es de Moira. No. Ni rastro de ella. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Es la responsable del experimento de hace 6 meses. Son nuestros nombres. La machacaré. ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Estaban por inyectar algo a Moira. Uf. Siguiente episodio, juicio. Ok. Tengo para mejorar un montón, ¿eh? Daira, gracias por suscribirte. Bienvenida. Siguiente, ¿no? Siguiente. Habilidades. 11.000 puntitos. Ok. El disparar agachado me gustó, Más efectividad de esquivar ataque al enemigo. Incremento de curación. Hay uno que te podía agachar. Y me iba momentánea el agacharte. Está bueno eso. Mantén para cargar un ataque físico. No me gusta. Incremento el poder primer disparo tras cambiar de arma. Podría ser. Incrementa la fuerza de ataque a palanca de Moira. Incrementa el ataque de ladrillo y aumenta la velocidad de aturdir al enemigo. Bueno, listas pueden ser. Incrementa la efectividad de linterna de Moira a aturdir al enemigo. Venga. Incrementa el rango de poder e intuición de Natalia. Venga. Me quedé pobre. Y este. Ahora sí me quedé pobrísimo. Me voy 2 segundos para servirme el lado y me pierdo lo mejor. Te lo perdiste. Igual ahora te muestran un resumen. Sí, me encanta. Esto me encanta de revelación que te mostraba tipo resumen. Anteriormente en Revelations 2. ¡Oh, madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa zorra me ha pinchado! ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas. ¡Oh, mi querido! ¡Debes hacer trampas! ¿Claire?
La niña no está. Cuando estaba con Moira, intentábamos ir hacia esa torre. ¡Harry! ¡Hay algo justo ahí! He estado esperándote. ¡Espera! ¡Vaya, menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? No, Moira es la que está con Claire. Ahora creo que jugamos con Moira. Tercer episodio. Juicio. Shatman. Confesar y mentir es lo mismo. Para confesar uno debe decir mentiras. Como una que vivir. Va, no sé, para pensar. Y acá venimos a jugar. Claire, ¿ves algo? No, ni rastro de ella. ¿Qué ha podido pasar? Ve, ahora jugamos con Claire. Moira. Una y una, si no me equivoco. Alguien ha dejado un mensaje. Aquí dice, id hacia la fábrica. ¿En una escala de ni de coña fiable? Lo escribió Neil. Es su letra. Pues mayormente los revelación suelen ser juegos largos y es la primera vez que los juego. Por suerte avanzamos mucho, o sea, desde... va. ¿Cómo decirte? No puedo creer que perdiéramos a la niña. Ni siquiera sé su nombre. Igual se ha puesto a salvo. Podemos buscarla por el camino. O sea, avanzamos mucho la primera vez que pillamos el juego. ¿No falta mucho para el final? No. Ah, mira. Vamos bien entonces. Es que avanzamos mucho la primera vez que pillamos el jueguito. Avanzamos mucho. Esto, Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. Pistola ametralladora. Para. Pistola en el do. ¿Cuál será pistola ametralladora? ¿Será esta? Ah, la. Ok. En el 4 la escopeta. Ok. Seguimos. Voy con ella porque esta encuentra munición. El primer capítulo lo jugué. No sabía, boludo, que esta encontraba munición. Me lo pasé sin munición. En la parte final, cuando te atacan todos los zombies, me lo tuve que pasar sin munición. No sabía que Moira encontraba munición. Mi teoría es que esto pasa muchísimo antes que cuando juegas con Barry. Es como en el Revelación 1, que cuando va Chris, ya había pasado hace un montón los sucesos que pasaron con Jill. Es Uzi. Uzi se llama la TMP. Ah, aquí no sé, yo... ¿Qué les digo TMP? Mapita. Bienvenidas al Kirling. ¿Dónde? Claro, como mes, ¿no? Sí. Bueno, aunque en esta parte de historia ya te das cuenta. Pues esa teoría la tenía de arranque. Tengo un mal presentimiento. Ten cuidado. Ok, hay un cañito por ahí. Y otro por allá. Espero que esta puerta no se abra. Ok, genial. Como para ir tachando puertita, ¿viste? Después hay otra por allá. Esperemos que esta... Esto es de Neil. Contemplad a Prometeo, atado a una roca por robar el poder divino. Es el jefe, que no, Neil. ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez, tendréis que adentraros en el cadalso divino. Encuentra a Neil. Polla. Hay que darse prisa. Neil me necesita. ¿Te necesita? Busquemos ahí dentro. Escáner de retina. ¿Escáner de retina? Ah, ya. ¿En una fábrica? Venga, hombre. No nos va a dejar pasar. Ah, por lo acá. Que significa que necesitamos el ojo de alguien. Bien.
Ay, botón equivocado. ¿Qué es esto? Un tap. Una escopeta mejorada, ¿no? Es una escopeta, pero mejor. ¿O qué es? ¿Dónde me fijaba las armas? Ah, ¿no? Escopeta con más capacidad, sin embargo, no tan potente como la M. Ah, es como la... No, es como... El ojo de Wesker, no, man. ¿Cuál es mejor, che? Esta... Dice escopeta con buena capacidad, sin embargo no tan potente. Bueno, me quedo con esta. A ver si tengo algo para mejorar. Mira, esta puedo mejorarle. No. ¿Puedo quitar? ¿Cómo que quitar? Ah, no. El ojo de Wesker estoy yendo a buscar entonces. Pará, pará, déjala, déjala. La munición que me gasta Claire cuando la maneja la máquina no me gasta, ¿no? O sí me gasta. ¿Qué pasó? Ah, seguro pasó algo por la ventana que no vi, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa musiquita? Algo viene. Lo vi. ¡Ay, no! Eso, voy a decir, ese es el que explota. Munición de pistola, se lo da McClane. Me voy a hacer algo, ¿eh? Me voy a hacer un cóctel molotov para liberar espacio. ¡Ah, no la gasta! Ah, listo, tranca entonces. Volví. Igual raro que no haya nada por acá, ¿no? Eso me parece raro. ¿Esta puede disparar? Ah, sí. Доброе утро, товарищ. Этот светлый день предвещает светлое будущее. Опохмелитесь, помойте руки и в столовую. Tela. Ok. Alguien sí tenía papel higiénico ahí. Bien. Hay que explorar todo, hay que explorar todo. Igual estamos bien armados con Claire, porque... Sí exploré bien con Claire. Le agarré la mano en el momento justo. Quiero ver acá. Necesito llave, ¿no? Llave planta, listo, por arriba. Necesito la retícula. Bueno, le mandemos por acá. Hierba verde, ¿cómo que no? Sí, me voy a hacer algo, a ver. Bomba trampa. Esta es buena. Va a liberar espacio más que nada, ¿no? Se la voy a dar a Claire. Que... Ah, no tenemos. Ah, sí tenemos cura. Ahí vi que salió un 4, ¿no? Esa es la. Igual estamos medio complicados. Debía haberme hecho una cura más que. O sea, debía haber hecho un torniquete. Pero bueno, no pasa nada.
Uy, hay algo, ¿eh? Así me pasé la primera parte cuando no tenía munición con Claire. Porque la hice re mal, la jugué re mal. ¿Qué hay? ¡Ay, no! El gordo este no. Tuve que pasarla así porque no tenía munición. No sabía que con Moira encontrabas munición. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Y enorme. No encuentro el mapa. Creo que el mapa estaba al inicio y no lo encontré. Que no se abra. Ahí sí se abrió. Claire, mira el techo. Artificial. Ok, déjalo vuelta. Déjalo. Mira, tiene una llave en el pico. Si agarro el ojo, ¿puedo irme? No. Mi noche. Bien, che, la verdad. La tuya, ¿qué tal? Un tipo puzzle, ok. Yo agarré el ojo artificial y si se puede se lo di al cuervo, a ver. No, siento que yo me sigo explorando. Rompa la estatua. ¿Que rompa la estatua? ¿Cómo que rompa la estatua? Pues sí que rompa. Ahí la agarré. No me puedo igual, ¿eh? Creo que todavía no puedo hacer ese puzzle, me parece. ¡Ah! Yo dijo no go red con Wildian. Los picos arriba rompan la estatua. No, los picos arriba. Ah, del ave. A ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Nunca se me hubiera ocurrido, ¿eh? Por la duda me agacho. Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, a ver. Qué grande, boludo. No, muchas gracias, viajero. Algo re con Widian. Uy, chocamos. Dale, Moira, cuando quieras. Salió mal ahí. Quería hacer esta combinación, pero no salió.
Bueno, ahora podemos pasar por acá, supongo. Mapita, mapita. Sí, pero menos mal me dijiste eso, ¿eh? Porque posta que nunca se me había ocurrido que la estatua, o sea, que los pinchos rompan la estatua. Y creo que no se me hubiera ocurrido nunca. Acá era, ¿no? La puntería, Mardo. Oh, volvió la puntería horrible. Me pongo nervioso, boludo. Me pongo nervioso cuando me viene hasta acá así. La luz te mostrará el camino, ok. Oh, joder. Yo creo que no deberíamos seguir. Debí seguir apuntando, ¿no? Creo que debí seguir apuntando. ¡Ay, mirá! Recién vio las huellas. Gracias, gracias. Julio, recién vio las huellas. Oh, joder. Yo creo que no deberíamos seguir. Vale. Sin movimiento. ¡No, no, no! ¡No vio la huella! ¡No! Agachado, gracias. Gracias, gracias. De repente las huellas desaparecieron. Espero que no hayan revivido los zombies, ¿no? Parece que sí. Yo creo que no deberíamos seguir. Si me quedo en donde las huellas. Volvamos atrás. No me ataca, ¿no? Chocamos. O sea, sé que siguen por ahí. Ah, mira, tengo que volver. Es complicado, ¿eh? ¿Podría servir? ¿No es medio raro que lo cure, que te cures con la planta verde? Es que hay un porrito. Te da fuerza, arre. No, igual, ¿sabes que esa hierba verde en un porrito? En realidad, en Japón son hierbas medicinales. O sea, es... O sea, sí son hierbas medicinales. Lo vi en un anime. Lo vi en un anime a eso. Tengo el ojo. Era por acá el ojo, que no había que volver. Creo que el mapa estaba por acá y no lo agarré. Ahora se ve dónde estaba el ojo artificial y lo intercambié. ¡Ah! Gracias, gracias. Yo estaba por poner el ojo ahí. Por poner ese ojo, es verdad, es verdad. Menos mal, qué tonto, ¿eh? ¿Cómo no? No.
Ahí está. Como que así es YouTube últimamente. Amargo. Sí, sí. No sé qué sentido tiene, pero lo tiene. Este que explota, ¿no? Puedo irme, creo, igual, Claire, gracias. Mierda, me curé dos veces. Creo que me puedo ir, No veo nada, no veo nada. ¿Cómo irá? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. No era por acá, no era por acá. Era por acá. Parecen pinchas. Qué cagada, boludo, me curé dos veces sin querer. O sea, con la tera, ¿no? Esto... qué boludo. Bueno, no importa. El torniquete. Me curé dos veces sin querer. No hacía falta matarlo, ¿no? Tampoco me daba tanto. Se quedó en la pantalla. Sí, boludo. Qué asco cuando me tiran eso. No sé cómo evitar... O sea, cómo te dejan re ciego. Huele a mierda de vaca. Mariel Pedretti, gracias por suscribirte, bienvenida. Y encima tengo bocha de bala y yo ando ahí haciéndome el que no tengo, ¿no? Podría haberlo matado al bicho ese. Es más, tenía hasta molotov, todo para tirar, papá. Empezaba a creer que no lo podíamos cegar. Es más, justo había visto ahí que brillaba algo por ahí. No se abra. Ay, sí se abrió. Bueno, vamos por acá. Espectacular. Uy. Tuki. Creo que Claire lo puede matar, ¿no? Si va agachadita. Uy. Hicimos muy... Mira, buena... Desbloqueé algo ahí. Buenas maneras se llama el logro. No sé por qué lo estoy pasando haciendo esto. ¿Por qué dos caminos? Si mal recuerdo, eso es una carnicería. Ah, mira, por acá sigue el camino. O sea, volvemos al inicio acá, ¿no? Ah, esto es una carnicería. Ok. Es lo que se vio en el tráiler, los chanchitos ahí. Acá están, los chanchitos. Es una carnicería, más bien un matadero. ¿Cuántos chanchos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima, chicos, la séptima. Suenan las trompetitas de boca. 7 chanchos, casualidad. Algo se acerca. Si algo se acerca. Por allá.
culió, vamos agachadito. Me recordó al troll de Harry Potter. Lo voy a tener que matar, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo que no tiene bala? ¡No! Ah, que lo tiene todo esta, cierto. ¡Parió, boludo! ¡Perdí tiempo! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah, sigue viva! ¡Se viene Boca! ¡Se viene Boca! ¡Boca, Boca, Boca! ¡Esto es Boca! ¡Esto es Boca! ¡Mierda! ¿Quién carajo tiene la curación? ¡Pero si la tenés vos, Claire! Que son medias, como que le cuesta, ¿eh? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde estás? ¿Qué página? Bueno, yo creo que si me estoy desangrando, ¿no? Bueno, ahí está. Qué mal le hicimos, boludo. Le hicimos re mal. ¡Vamos, Boca! No, qué mal que le hicimos, boludo. Le hicimos re mal. Encima me gasté muchas molotov, todo. Y creo que no le hacía nada, ¿no? Le daba absolutamente igual, me parece. Encima la que tenía toda la bomba era esta. Me había olvidado que todo, le había dado a Moira. Por acá vino el... Ese debe ser que era el carnicero, ¿no? No, no, ese no era un carnicero. Ese era el de los bombos. Ah, nunca entendí esto como es. Ah, es cuestión de esperar. O sea que pude... No era necesario... matarlo. No era necesario, mira vos. Vamos a hacer más molotov. Es que, boludo, la molotov es buena, pero... contra ese no... Ah, no tengo... Causa una intensa explosión. Vamos a darme esta. Ah, seguro algún chanchito. Falta corriente. Lo que va a hacer esto. ¡Se han activado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Agachado, ¿no? Claire, que lo parió, agachate. ¡Ay, menos mal! ¡Menos mal! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡No! ¡Ay, es verdad! Hoy es un gran día para morir. Tenés razón. ¡Rompieron el orto! No me di cuenta. No me di cuenta. Era tan obvio y no me di cuenta. Sígueme. Voy para allá. Espera. A la orden. Ahí va.
que ir. Ah, qué tonto. Claro, ya. Sí, me olvidé. Me olvidé que puedo cambiar. Me olvidé que podía cambiar. Diciendo Claire, tira la palanca y se da que podemos cambiar personaje. Topacio. Chequeando que no nos hayamos dejado nada. Ok. Seguimos. Estamos más canchero con Claire, ¿eh? Va, es que al principio estamos tratando de acordarnos los controles. De munición vamos muy bien. De bombas no tanto. Estamos volando, ¿viste? Boludo, te juro que vi a alguien ahí. Hay que hacer algo, ¿no? Obviamente, pero digo, en esa parte específicamente. Muchas balas, sospechoso. Ya hasta tengo ganas de dejarla clear afuera, boludo. Ya no confío. Ah, bien. Esto se activa. No hay nada arriba, ¿no? A ver. Disparo en el gancho. Así cae, ok. ¿Por qué te que acá hay algo? Moira, quédate. Sígueme. No, quédate. Sí, claro. Espera. Ok. Voy a disparar entonces. ¿Tenemos que añadir más sangre? Dios, esta tía está loca. ¿Se imaginan que Nuna es un zombie? ¿Qué pasa? ¿A quién le ganaron? ¿A Lanús? Ah, pero está difícil, ¿eh? Tengo que engancharle justo. No tampoco está tan difícil, ¿eh? O sea, cuando pase... Ah, se quedó ahí. Ah, listo. Ah, ya entendí. ¿Aparecerán zombies? Ok. Ah, ya entendí. Tengo que darle con Claire. ¡Sígueme! ¡Sí, claro! Ahí aparecerán los zombies. ¡Ay, que volvió ese la Moira! Porque te agarra tanta munición. Tenemos munición de sobra. ¿El triunfo dejado en la temporada que sacaste? ¿Qué dice?
Ya está, supongo. Ah, todavía no. Por algún extraño motivo se paró esto, ¿no? Hay uno más acá. Un gordo. Vamos, vámonos. Chocamos. Tapamos. ¡Ah! Es una boludo. Es una. Dios, la. A ver si la compu tiene unas cosas. ¿Estás bien? Y se fumó toda la. Tenía 5 de las tochitas, se la fumó toda, no. Se fumó todas las tochitas, ¿podés creer? Solo falta esta, si no me equivoco. Le llegaba a errar. Llegaba a errar, me volvía loco. Porque íbamos a tener que esperar todo eso. Réplica de hígado izquierdo. No sé dónde va eso, ¿eh? ¿Dónde va eso, chico? ¿Podéis oír el llanto de Prometeo? ¡Nos van a acorralar! ¡Tenemos que salir de aquí! Mira por acá, que no. No me acuerdo por dónde es. Creo que esto derecho. Prometeo. El llanto de Prometeo, ¿no? La hice re mal, boludo. Vamos a morir por boludo. Lo peor que a Claire la dejé atrás. Acá está. Facilito. Arre. Te juro, así estaba Moira. Pues con Prometeo, ¿no? Supongo que a él le faltaba el hígado. Creo que nos falta medio hígado. Ah, no. Ah, no. Nos falta medio hígado, o sea, tengo que volver. ¿Cuánta bala tenés? No, tengo que volver acá adentro. En la primera, oka. Ah, ya murió. Yo esperaba que muriera ataque. En la primera puerta está el hígado.
cagué quemando. Lo sí que hizo daño la explosión, ¿eh? Porque este era re duro. Por ahí vuelvo. No, hay un mosquito, se me metió en el ojo. ¿Qué es eso? Qué cagada. Morimos. ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Claro! No encuentro el hígado, no tengo ni idea de dónde puede estar. Supuestamente esta es mejor, ¿no? Parió, es que la verdad. Bien, tenemos más munición. Ok, ok, tranquilo. Vida no tenemos, casi no tenemos vida. Munición sí, para eso looteamos. Ok, acá debe haber una puerta donde no looteamos bien, ¿no? De ahí venimos, ¿qué no? Vamos con la TMP, ya que tengo más bala. De ahí venimos. O sea... Che, y si el coso lo tenía Claire... Me gusta, sí me gusta, sí, sí. ¿A vos? Claro, de acá venimos. Ah, tengo que ir donde estaba el ojo, donde conseguí el ojo. En la otra sala. O sea, me voy de la carnicería, decís. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Van a temblar cuando lleguemos. Oye, di una vuelta en círculo. Claro, porque yo me refui del lugar ese, ahora que me acuerdo. Están muertitos es porque el camino es por acá. No voy como ira porque acá ya supuestamente looteé todo, así que no nos dejamos nada.
malo que está lleno de bicho, donde decís. A no ser que haya otra puerta más, ¿no? Acá es donde encontramos el ojo. Por acá entonces, a ver. Pasa que acá me vio un ataque entre todos y yo me tomé el palo. Dije, nos revimos. ¿Será por acá? No, esta puerta sí se abría, ¿no? En la vuelta. Tengo menos orientación que Zoro. ¿Será por acá? Hay musiquita. Por acá no. ¿Cuántos son, boludo? ¡Son un montón! Parió, hijo de puta, boludo. Me cagó a piña. ¡Ay, hijo de...! De puta. La verdad que no puedo creer lo mal que estamos jugando. Yo en ese juego lo jugaba mucho con mi hermano. Está bueno, ¿no? Me están haciendo recagar, pero está bueno. Muy buen juego. Sí, muy difícil. O yo la estoy manqueando. Boku no Pico. ¿Ese es el bueno o ese es el malo? Mira cuánta vale me gasté. ¿Es el bueno o es el turbio? Porque hay un Boku... No, Boku no Pico es el turbio. Boku no Hero es el bueno, ¿no? No sé cómo zafamos. Decís que matamos justo, pero mira vos, justo se transforma el bicho de atrás, la verdad. Increíble. ¿Qué significa que es por allá? Ni un lío de escopetas tenía. ¿Por acá? El malo, no lo vi, ¿vos lo viste?
Sube las escaleras. Ok. Acá está. No, está el baño. Ah, acá, mira. Ah, el banco de mejora. ¿Sabes que hice cagada porque tenía equipada? Ah, ok, bien, bien. Ok, voy a descartar. Obviamente la pistola no, ¿no? Tengo dos escopetas. Esta es la... Voy a descartar esta y me quedo con esta que tiene más. Sí, ahí está el cadáver, mira. Toma. Moira, mira. Dentro de ese cadáver es lo que creo que es. Ay, no, qué horror. ¿Qué es esto? Parece algo de un cuerpo. También hay un mapa. Mira, recién me dio el mapa de... Por aquí es por donde se conectan los canales bajo la fábrica con la torre. Pero la puta estatua todavía está en medio. Los dioses castigaron a Prometeo enviando a un águila a comerse su hígado. Así que... Ah, de ahí. Entiendo lo que es esto. ¿Puede ser que suba la escalera? Uy. No, es una boluda, Clay. Qué manera de hacerse daño que tiene esta mina, boludo. Increíble. Lo peor es que pierde vida al hacer eso. Ya no se puede, no se puede. Ya podemos volver. Ahora sí, ya tenemos el otro hígado. No habíamos dejado eso por correr. Quiero ver si este no tenía... Mira, esta... Claro, esta... O esta... Pasa que esta, mira, tiene equipado... ¿Tiene equipada cosa o no? Ah, no. La pistola no me había... No, ya, ya tenemos, no ¿eh? No ha pasado nadie en mucho tiempo. Ya podemos ir a la... ¿Dónde estás? ¿Neil? ¿Y qué hay de la niña? ¿La niña? Se fue la niña, ¿eh? Vale, debería funcionar. Que lo parió, la debí haber... Debí suponerlo. Ha sido muy divertido. Vamos. Ok, este en el 1. 1, 2... Ok, bien, ahí me gusta más. Debí suponerlo. Cuando está así rojita porque me estoy desangrando. No. No me deja curar. Ah, con esta, cierto. Perdón, Claire. Me enojé con Claire, boludo. ¿Cómo me voy a enojar con Claire? Sí, sí, ya sí intenté meterme por ahí y estaba bloqueada. Me daré esto y tiene el inventario muy vacío, Claire. Claire. Me voy a armar... ¡Ay, no! Justo me quería armar bombas. Ah, no, mira, no viene nada de momento. Y una bomba casera, ¿eh? Ahí está. No hay nada. Creo que el ruso nos está diciendo que hay que correr, ¿no? Que se derrumba todo. Atención, esto no es un simulacro, está diciendo. Te di cuenta que te pasaste la mochila de Clive Moira hace tiempo. ¡No! ¿En serio?
Ay, mira qué mala suerte. Vale. ¿Dónde estaba? ¿En la fábrica? Hemos terminado. No me hacéis falta en el experimento. A la mierda tu experimento. ¿Qué le has hecho a Neil? El cadalso de los dioses es el mismo a su propósito. El fuego de Prometeo lo devorará todo. Sabía que era una trampa. ¡Claire, corre! Ah, en otro capítulo. Sí, seguramente me lo dejé. Pasa que no usaba Moira, no sabía que ella era la que encontraba cositas. Cagué todo, boludo, me cagué todo. Uy. Necesito que Claire me cierre eso, ¿eh? ¡Ay! Tres tiros y mueren. Pero hace rato no me dejó. Cuidado, hay zombies. Ok. Pero hace rato no me dejó pasar por ahí. Uy. Espera, quiero ver dónde está ese caño. Por acá, ¿no? ¿Este? Ese es. Tengo que subir un caño en la plataforma final, es donde están las puertas mortales. ¿Chocamos? ¿Cómo es ahí, boludo? Tengo que hacer todo de nuevo. Parece que sí. Wey, ahora me da.
Hay un caño caído en una esquina. Suba ahí para que la puerta es segura. Caño en la esquina. ¿En donde estaban los tótems? Un caño caído en una esquina. Sube ahí por la puerta. Es segura. Ahí voy entonces. ¡Esa, Coneco! Pero esta es una membresía y se la ganó. ¿Quién se la ganó? ¿Ever? Jodeme que él se la ganó Ever de nuevo. Vamos a morir, boludo. No sé por dónde ir. Ah, por acá. Ever lo ganó, mira. Muchas gracias, Coneco, por esa membresía del regalo. Es un caño que hay en una esquina. Y estos tótem, porque acá tengo... Lo único que me dice esta nota es... Muy bien, Coneco, ¿y vos? Seguir adelante sin conocimiento y arriesgar tu vida. Elige el conocimiento adecuado. Sin embargo, puede que la respuesta no esté ante ti. ¿Un caño? Hay un caño caído en una esquina. Ahí está. Qué grande, boludo, gracias. Yo iba a pensar, yo pensé que eran los tótem. Uy, el tiempo sigue, no. ¿Qué me vale cuando reviví? Me dieron menos tiempo, boludo. ¡Ay, mira dónde estaba! Listo, morimos. Que cuando reviví me dieron menos tiempo. Re injusto eso. ¡Ay, justo explota! ¡Nos rompieron el orto! Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Sí, nos rompieron bien roto esta vez. Pues no se vale porque nos hizo revivir pero con menos vida. O sea, menos tiempo. Yo llegué con más tiempo en esa parte. Cuando sale, ¿cuál juego, Coneco? A mí me da solo 3 minutos acá. Un robo, un afán. ¡Dale! Acá llegué con más tiempo, si no me equivoco. ¿Cuál jueguito decís, Coneco? ¿Cuándo sale cuál? ¿Qué hay por allá? Nada, no. Dale, dale. No me salía, boludo, no me salía. ¡Dios! Está re difícil esta parte, ¿eh? Está difícil, porque creo que al morir aparecemos con menos tiempo. Quiero esto, ¿eh?
quiero esto, ya lo había abierto. Me joda. ¿Cuánto sale, che? No me fijé. ¿Está carito? ¿Qué era? Pieza de mejora. No, no sé si valió la pena. El primero que no. Sí, yo me morí más de 7 veces. Ahí está. Ay, listo. ¡Corre! Parece que eso es siempre. Vale, que la mejora sea de munición infinita, pues. Vamos, salgamos de aquí. Está re difícil, es que está re difícil esa parte. Claire, es aquí, el canal que va hacia la torre. La autoridad nos ha estado observando desde el primer paso, pero si cree que hemos muerto en la explosión, tenemos el elemento sorpresa. Estamos cerca, lo presiento. Te sale 1000 sin impuesto incluido. ¿Tanto? ¿Cuánto lo compramos este juego? 50 pesos. 80. Estaba el 90% de descuento, me acuerdo. Mil y la niña no estaban en la fábrica. No. Debería haberte hecho caso. Neil no escribió esa nota. Es imposible. ¿Qué sale que Claire pueda abrir esto? Puede. ¡Eh! ¿Quién es Arthur? ¡Qué carrera! ¡Bájala! No puede ser. ¿Es de Terra Safe? Eso de que tú hablas no sabes nada. No tiene pulsera. ¿Por qué no tienes pulsera? ¿Tú piensas que yo ser mujer? Joder, viejales. Todo recién subió un precio. Ah, con razón. Tienes que salir de aquí antes. Por razón, el R4 Remake está en oferta y vale lo mismo que hace. Ahora, que cuando vaya. Salió. Gente como vosotros venir a nuestra isla y saquearlo todo. Si ahora tener problemas, no me digo. Ir a morir en vuestro sitio, este ser. Daño a nivel 4. Bueno, valió la pena. ¿A cuál se le dio el daño? ¿A la pistola o se lo doy a...? Daño nivel 4. ¿Se la di a la pistola? ¿O la TMP? ¿O a esta? La Magnum la usa muy poco. Yo creo que la TMP, ¿no? Es que más bala tenemos. ¿Por qué no te instala Steamcito? Se llama... Los tipos así me tienen harta. ¿Quieres decir cómo va? Tú dices, vayamos por la izquierda y ellos van por la derecha solo por joder. Sí, mi hermano mayor también es así. La cagué una vez y... Hola, Percy. No hacía falta que me... Se la mandé a la TMP, boludo. Se la mandé a la TMP porque tengo mucha bala de TMP, si no me equivoco, a ver. Sí. Papá, tenemos más de pistola. No, tenemos más de pistola. Cambio de planes. No, tenemos... De TMP. Es que mirá, las de pistola son menos cadencia y más daño. Más un cambio ahí. Voy a quitársela. Decime que me deja. Ahí va. Vamos a poner la de nivel 1. Ahí está. Mejor, boludo. Sí, sale. Está caro, ¿eh? Está 5 luquitas. El Separate Ways.
Y yo me acuerdo que yo me compré Resident Evil 4 en Steam, o sea, en como cuenta secundaria en Mercado Libre. Entonces no sé si comprar. El DLC en una cuenta que no es mía y no sé hasta cuándo la tendré, porque me acuerdo que cuando ya no quieren, chau. Che, escucho algo, ¿eh? No, un mosquito. Si sería mía la cuenta, sí lo podría comprar. Pero como no es mía, no me da, ¿viste? Comprarlo. Escucho un ruido. ¿Me salté este medallón azul? No, ¿en serio? Bien, botella vacía, vamos a hacernos lo que no alcance. No tenemos para nada. Escucho un sonido que no me gusta. ¡Uy! ¡Ah, es este! ¡Uy! Vení, Claire. No, la van a hacer bosta, creo. Pensé que no se podía subir. Son un montón, Re mal la hicimos, boludo. Re mal. Tenía una Magnum, no me di cuenta. $5,433, así dice. ¿Te le instalaste Steamcito? Con Steamcito te sale cuánto sería con impuesto incluido. Yo pensé que iba a ser gratis, boludo. El tema es que no me da a comprar el de... O sea, podría, pero es una cuenta que no es mía. O sea, no sé hasta cuándo va a ser mía. Por ejemplo, le pasa algo el de la cuenta, chao cuenta, ¿no? Por eso no compro el DLC. No se debió esperar a que el Re 4 esté más barato. Qué bajón, porque el DLC sí me gustaría runearlo, porque es más cortito. Descanse en paz, me salió un logro. Así que me salió un medallón. Solo sé que cuando suena algo, me tengo que correr.
me pegó? Al fin. ¿Qué me pegó? ¡Cualquiera! No vio nada que me vaya a pegar. ¡Corre, perra! ¡Corre! Ya está, ya está. ¡Uy, boludo, qué pesado este! Dispara, dispara. Alumbrando nomás, ya basta. Y ahora aquí más falta. Ah, este de arriba. Acá se iba a morir. Increíble la cantidad de bala que me están haciendo gastar en esta parte. La estoy haciendo re mal encima. ¿Y cómo te pasa el juego en Steam? Pues lo jugué en su cuenta en modo desconectado. En modo offline. Y pone que no sincronice las cosas y puede jugar como si sería tuyo. Pero en su cuenta. Pero ponele un día cambia la clave, ¿qué hago ahí? Cagué, boludo. Por ejemplo, hace poco cambiaron la clave y por suerte me lo pasé de nuevo. Pero... ¿y si no quiere? ¿Y si algún día ya no quiere? ¿Qué hacemos ahí? Es por acá porque la verdad es que no sé a dónde ir, ¿eh? Yo solo avanzo. ¿Qué agarré recién? Ah. Parece que es por acá, una botella, bien, pero creo que botella tenemos, lo que nos faltan son materiales. Uy, allá había algo, ¿es un medallón? Creo que eso se dispara, ¿no? Vamos a disparar con la TMP. Eso que lo agarre Clay, porque se me está muriendo Clay, está muy herida. Bien, alcohol, ya tengo para hacerme una. Sí, ya entendí que si me caigo soy boleta. Espero que Claire esté detrás mío. Venga ya. Vení, Claire, por favor. No, Dios mío, qué inútil que le hicieron en el juego. Ahí viene. Nada, digo el juego, ¿no? La hizo re tonta.
no solo a Claire, sino al que cuando no usa la otra. Lo hicimos bien acá, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasé por ahí? ¿Te vas a comprar el DLC? Y la verdad está bueno, o sea, sí vale la pena el precio. Encima dura 7 capítulos, ¿no? El juego. El Sepat de Weiss. Mira. Ah, de por acá puedo agarrarlo, seguro. Ay, no. No te caigas. Uy, no vi eso. Ah, se suben, se suben. Ven y baja. No, le van a pegar. Mierda, estaba cantado. Estaba cantadísimo. Que Dios mío. La inteligencia del juego es muy bruta. Pero bruta para mal. Toma, dale una, dale una. Un lío de arma tengo con Claire. Las tengo re mal ubicadas. Mira, hay una mejora. La quiero, Encima especial. O sea, es de la copada. Es de la copada. Vale la pena. Esperar para Halloween. ¿Cuándo es, che, Halloween? Falta, No, capaz esté en oferta, es verdad. Pasa que si esperar a Halloween va a estar más caro que no. Estoy re atento a ver si no brilla nada porque estoy gastando munición a lo loco. Por suerte agarramos mucha munición en capítulos anteriores, pero... Pasa que acordate que acá se nos devalúa el peso. O sea, va a rebajar, pero en realidad va a estar más caro, ¿viste? ¿Cómo que completo? ¿Qué tengo? Ah, el de mejora se ve. Pasa a Claire. Me pasa una molotov. Sí, molotov, molotov. Parece un mango de mejora, pero no, ¿eh? Y nada más. Ah, mira.
Munición de escopeta. Justamente de escopeta no tengo. Me viene re bien. Que están re escondidas las balas, tengo que prestar más atención. Si te lo compras. Sí, modo, yo lo jugaría en modo desconectado. ¿Vos tenés Discord con Echo? Si querés lo podemos pagar a media. ¿Qué pasa? Que no es mía la cuenta. Es el tema. O sea, sí se podría, sí se podría. Y es más, vos podrías jugar tranquilamente y yo no te molestaría. Porque yo lo jugaría offline. Ya deberíamos haber llegado a la torre, ¿no? Eso creo. ¿Qué es esto? Pero estás en el Discord del canal. Creo que la torre está sobre nosotros. Espero que aún podamos atraparla. A ver cómo subimos. ¿Qué dice esto? Es que estoy tiempo, no tengo tiempo para jugar. Pero estás en el Discord del canal, así hablamos por ahí. N46. No me dio ninguna pista, ¿eh? No me dio ninguna pista, pero ¿qué tenemos aquí? El primero fue ingenio, así que no tendrá tumba. El segundo llevará su rostro en la espalda. El tercero estará cerca del cuarto a tres tumbas por detrás. El cuarto perderé la cabeza. Pólvora, uy, de 10. Toma, bombita casera. Alcohol, de 10, de 10. Se me está dando muchas bombas, no me gusta. Muchas bombitas. Por la duda, yo tengo el molotov. No, vamos a poner bomba casera. Ahí está, está en casera. Una botella para hacer más bombas. O sea, metete al Discord del canal. Está en la descripción el Discord. Te unís ahí y te hablo por privado. Ahí me entró algo en el ojo. Ahí, estamos, estamos. ¿Un laboratorio? No, una fábrica. ¡Dios! ¿Por qué es tan grande? No me gusta que sea grande, o sea... Pasa que tengo que explorar un montón si es grande. Se viene pelea, me dicen. Uy, uy. Con razón tan grande la fábrica. El otro no sé, ¿también era topacio el otro? Pues sí. ¿Cómo no hay un banco de tu novio? ¿Cómo no hay un banco de mejora, no? Así le fuleó la Magnum. Vale. Joder. Mira, tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros, me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. No, no. Es imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión.
Mira, ahí brilla algo. Es que hay cosas que brillan, pero es por la luz, ¿no? Por esa luz que está ahí. Bueno, acá debe haber un banco de mejora. Sí, sí, lo hay. Bueno, acá hay que pensar bien si le doy que haga más daño. No, no, quería agarrar lo otro. Esta lista, Neil la tenía en la fiesta. Barton, Chávez, Redfield, son nuestros nombres. Quería agarrar la munición. Vendió a Terra Safe. Claire, lo siento mucho. Mira. ¿El jefe vendió? O sea, ¿quién vendió a Terra Safe? ¿El jefe? Él. Dale, te mando. Te voy a mandar un mensajito ahí por privado. Aprovechando la cinemática. Bien, he aislado al mejor candidato. Buen trabajo. Ahora te toca a ti cumplir con tu parte. ¿Qué? ¿A qué miras? ¿Claire? ¿Le disparó Claire? ¿Querías una muestra del Uroboros? Ahí la tienes, perrito faldero. El Uroboros. No sabes una mierda de mí. Sé que eras la marioneta de Lansdale. Cuando Beltrú provocó el pánico de Terra Grigi hace 7 años, la FBC movía los hilos. El viejo cayó, pero fue lo suficientemente listo como para darte el relevo. ¡Me la has jugado! Porque eres un idiota. Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FBC. Monstruo como tú jamás lo entenderá. Dale, con B es tu nombre, ¿no? ¿Esa era Excella, la del 5? Porque dijo Claire, ¿viste? Pero después no era Claire. ¿Claire? ¿Estás llorando? No, tan solo estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Era Wesker. Ah, la otra Wesker. Disparo cargado nivel 1. ¿Qué es el disparo cargado? Mantener pulsado, ¿no? Ahorita así me disparo cargado. Mantén pulsado. Ah, ok. Pues le demos a la Magnum. Me dijeron que voy a pelear con jefe. No sé si darle más daño. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánta bala de pistola tenemos? 45. Solo 45. Creo que le voy a dar más daño a la... a la TMP, ¿eh? Ah, decía, está muy roto, si me deja. Okay. Yo preparo todo. Ah, mejor dicho, ya preparé todo. Podemos irnos. O sea, la que le disparó era Wesker, pero la mujer, ¿no? O sea, la Alex Wesker, algo así, ¿no? Ahora seguramente viene él, ¿no? Bueno. Buah, de peli, ¿eh? Se ve espectacular. Neil. Neil. Hice lo que creí correcto. No lo era. ¡Aléjate de mí!
12 veces nunca volverá a operar. ¡He fallado, Lansdale! Pues al Uroboro con fuego era, ¿no? ¡Uroboros! ¡No es la muerte! ¡Es... ¡es poder! Musiquita melancólica. Equivocado que con parió, botón equivocado de correr, que acá se corre con el otro. Ay, botón equivocado otra vez. Solo tengo bombas caseras. Tengo mis dudas, ¿eh? ¿Cómo lo mato? Ya, ya entendí. Ya entendí cómo. Un poco tarde igual. Un poco tarde, necesito que me pasen vida. Tengo que hacer que se queme. ¿Qué onda, Tecno? Acá, tengo que hacer golpe en estas cosas. Uy. Buenas noches, ya sé cómo matarlo. Es más, creo que yo puedo disparar a eso, ¿no? Mira que tengo que volver aquí para todo. No, bien. Y así como matarlo, guacho. Tengo que disparar a esos cosos. A esos cositos que son como explosivos. Como vomito esto, que ya lo vimos. Como vomito, chicos. O sea, si le hubiera T salir, me saca del juego. Que esto ya lo vimos. Como me la juego, ¿eh? Ah, bien. Neil,
en ti. Terra 6 fue construida para ayudar a la gente. Lo dice su nombre. Salvaremos a la gente. Ahí está. Con poder. Salvaremos el mundo entero. Entonces tendré que salvarte a ti. Siempre se equivocó, Umbrella. Siempre deja el punto débil al frente de uno. Mierda. No, boludo, pensé que ya moría. O sea, él, no yo. Mala suerte, carajo. Dale, después te hablo, dale. Re duro el guacho. No se te da un lamo, lo toco. Uy, cómo saqué de eso. Lo necesito con esta. Uy, que lo parió. Solo quiero que esto se acabe. ¿Listo? ¿Listo? Boludo, lo maté. ¡Qué suerte! No sé ni cómo lo hicimos, pero lo hicimos. O sea, se murió solo, boludo. Le tiramos. Creo que por el fuego que le tiramos. La verdad que menos mal le tiramos esa molotov ahí. Lo mató la molotov. Qué suerte, La verdad. Qué suerte que tuvimos. Mira toda la munición que hay. No, la suerte que tuvimos, chicos, la verdad que increíble.
Es que no entiendo, lo matamos, pero posta que no sé cómo fue que lo matamos. Ah, ya le pasé las armas. Oh, vamos nomás. Ah, che, que hay más munición todavía, ¿eh? Sí, estoy buscando el elevador. Ahí estoy yendo. ¿Qué tal? La cámara. Ya la tenemos. Fue mucha suerte. Yo me estaba yendo para pasarle a Moira, que Moira le pase vida a Clay. Estaba haciendo eso. Y veo que murió el chabón. Al parecer esta es nuestra parada. A ver qué hay fuera. Escucho que sigue vivo. ¡Neil! Oh, lo sabía. ¡Detente! ¡Quítale las manos! Mira cómo se arrastra el Uroboros. ¡No! Gracias. A ver, estaba yo donde estaba ya Moira. Creo. ¿Estás bien? ¿Puedes andar? ¡Mierda! ¡Detrás de ti! ¡No! ¡Neil! ¿En qué nos equivocamos? ¡Puedes ayudarme! ¡Estás a tiempo! ¿Pero por qué salí a cambiar personaje, viste? No vuelvas a asustarme así. Era como una trampa, si ganaba el personaje no hacíamos nada. Hola, Dark. Tengo lo que necesito. Nada se interpondrá entre nosotros, cielo. Vamos a ser buenas amigas. Ahí está, mirá, en... Nos vamos a... 11, ¿no? Natalia. Estaba 11, la chiquita. ¿Puntería es en serio? Si mi puntería era para un B, muy mala la puntería. Punto de batalla. Este me viene re bien, ¿eh? Pasa que no puedo hacer golpe letal con el ladrillo. Ese no había mejora. Ah, lo de la vida, ¿eh? Incremento de poder de curación. Este sí. Lo de efectividad del gigante en el ataque enemigo, no, porque soy malísimo. Incremento el poder de las bombas. La verdad es que uso muchas bombas. Reduce el tiempo de consumo de una ira verde. Oh, que venga, ¿no? ¿Y esto qué? Incremento de poder más de estar agachado. Bueno, ¿sabes que sí me agacho? Continuamos. No, este no lo voy a runear, no, este es un juego que lo pidió con eco. Uy, no leí el mensajito. No, es muy largo para runear. ¿Cuánto será su run de Dora? Ah, lo mataba Moira si llegaba. Ah, ok. No sé ustedes, pero yo le doy.
Isa y Alex. ¿Alex Wesker? Debí matarla con Moira entonces. No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. ¿La has matado? Y aún queda una aquí. No me dejé luchando así. No me dejé luchando, ¿eh? O sea, que haga algo. Vamos, poder del guión. Hay una puerta, bien. Por allí. Pégale un tiro. Más tarde. Ah, pégale el tiro ahora. Es que por algo Barrio un miembro Stark. Vamos, no te pares. ¿Puedes andar? Sí, un genio, Barry. Qué crack. Y la chiquita, 11, cuando descubrió la puerta. Muy bien. Es que tiene poderes, por eso le digo 11. Se llama Natalia. No salió el capítulo Era anterior. Alex Wexker es la responsable del experimento de hace 6 meses. ¿Cuánto falta, Sheenan, para terminar el jueguito? ¿Falta mucho Me todavía? Me ha quitado a Moira. Y ahora nunca podré. ¿Y todo para qué, mierda? Lo siento. Pero todavía no murió Moira, al menos cuando jugamos con Clay. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido. Lo siento, no puedo recordar nada más. ¿Poco falta? ¿Puede ser que se llama a terminarlo? Oh, cielo, lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. 2 capítulos más. Pero los capítulos son largos. O sea, quedaría para un streamcito más, me parece. Barry, ¿estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos. Ay, no puedo con... Moira y yo nos peleábamos mucho, incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No, solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira dismo. Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quieren. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Ah, queda uno más. Vale, ya puedo andar. De acuerdo. Quería un capítulo más. Abajo.
Ay, botón. Ah, no, sí, sí, vamos con la chiquita, ¿no? Si ella encuentra cosas. Vamos a pasar esto a Barry. Vamos a hacernos... nada. No entendemos para hacer nada. Vamos a hacerme esto, ¿eh? Y no está mal. Y un desinfectante. ¡Ah! Mirá. Ese va... Ok, ya vi. Con eso te limpia la cara cuando te atacan los bichitos. Bueno, ahí comentó lo que no vimos de... con Moira, ¿no? Me parece que ahí había algo. Viene escena triste en el siguiente capítulo. ¿Y cuánto duran los capítulos que quedan? Porque los capítulos de inicio duraron un montón, son re largos. Otra vez los bichos esos. ¿Cómo vamos a volver a la superficie? Ya creaste... Ah, ok, con Nico. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ah, sí lo ve, sí lo ve. Dos tiros y palo. Aunque acá hay algo, ¿eh? Ahí. Hay algo ahí. Ten cuidado. Era un zombie. Te decía que ya termina el streamcito y te hablo ahí por Discord. Ah, cierto, aquí con Moira, ¿no? Ella encuentra cositas. ¡Que viene el monstruo! Depende del jugador, o sea, va a durar mucho. ¡Arri! Y abajo no estamos a salvo. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, creo que... falta poco, va a terminarlo, me dicen con eco. ¡Ah, no! Pero después hay DLC. Ah, tranca, tranca. Hay algo ahí. Ten cuidado. No, para eso creo que lo puedo matar con... así. Claro, después hay DLC, ahora que me acuerdo. Uy. Ahí selecciono todos los Resident Evil que tengo. ¿En dónde, che? En... ¿cómo que hiciste? No entiendo. Dijiste grupo familiar, ¿no? Que creaste como grupo familiar. ¿En dónde, che? En... ¿por qué saben que siguen vivos? Ay, ¿cómo es eso, che? De grupo... ¿cómo es? Creo que me puede prestar el juego, ¿eh? Va, no, no sé. Tendría que... habría que chequear. A mí lo que hace el chabón es darme la cuenta y me pone... y yo juego en modo offline, digamos. Uy. Ah, cierto, agachado para quitar más, ¿no? Che, este está en vivo alguno. ¡El monstruo! No, después vemos entonces. Terminamos trinchito y vemos, dale. Me da la sensación que algunos de estos están vivos. ¡Te lo sabía! Eso. Cuidado.
problema son las balas. Me estoy quedando sin bala tanto con Claire como con Barry. Qué pésima guía que 11, ponete las pilas. Muchas bombas y balas. Ok. El 7. Ah, tenés una voz. ¿Tenés todos los Resident Evil? Conviene que esta, que la chica lleve la molotov. ¿Puede tirar? No puede tirar. El 7 y el 8, mira, justo lo que no están tan bueno. Pero el protagonista, mira, ahí hay como una maquinita, ¿no? Necesito la llave de la alcantarilla. Moira venga porque ella es la que sabe cositas. ¿Está? Sí. Déjalo estar. Pobre hombre. Ha muerto solo. ¿Cómo es el grupo familiar que creaste en Steam? ¿Cómo es la onda? Espera. Esto es de Moira. ¿Cómo funciona eso? No, no ha sido mala hija. Barry. Estoy bien. Vamos. No sé por qué se me vino a la...